Bienvenidos a Dulces y Salados Laura. Hoy vamos a hacer galletas de turrón Suchar. Los ingredientes son 170 gramos de harina de trigo, 75 gramos de azúcar blanca, 75 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de turrón de chocolate Suchar, troceado en trocitos pequeños, un huevo, 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, una cucharada de esencia de vainilla, una cucharadita de bicarbonato sódico y una pizca de sal. Comenzaré poniendo en un bol la mantequilla, con el azúcar blanco, y el azúcar moreno. Y esto lo mezclaré bien. Ya mezclado, añadiré el huevo y la esencia de vainilla. Y lo mezclaré de nuevo. Ahora añadiré la harina el bicarbonato y la sal. Y lo iré mezclando bien con un tenedor. Y ya mezclado, añadiré los trocitos de turrón. Y lo iré mezclando con las manos. Y ya amasada, formé una bola de masa, la tapé con papel film y ahora la meteré en nevera. La meteré en nevera una media hora, más o menos, hasta que veáis que está un poco dura para poder formar las galletas. Y ya hechas, las primeras irán al horno. Y las dejaremos unos 18 minutos, hasta que veáis que doren un poco. Y ya sacada la primera horneada, las dejaré enfriar unos 3 o 4 minutos. Y pasados ya los 4 minutos, las pasé a una rejilla para que acaben de enfriar del todo. Y luego las pasaré a emplatar. Y ya emplatadas, mirad cómo quedan. Son unas galletas que quedan muy crujientes y están muy ricas. Si te gusta mi receta, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós.